la política es sucia y es oscura. ¿Es posible ser político y cristiano? Los políticos mienten mucho, pero también hay personas que me han hecho, como se dice, la vida imposible. La gente acusaba de que mi hijo tenía una propiedad y que yo le había dado el dinero a mi hijo para comprar. Y no me arrepiento porque en ningún momento hice nada indebido. Yo no sé mentir y además yo no soy un político de carrera. Lo que he aprendido de política lo he aprendido en estos años que he estado ocupando los cargos que he estado ocupando como oficial electo. ¿Nunca pensaste en tirar la toalla, en colgar los guantes, en decir hasta aquí, se acabó? El mundo está como está porque no ha habido más gente que se haya atrevido a dar ese paso y poder establecer leyes que agraden el corazón de Dios. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Todo es Posible. Soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega, aquí en la ciudad de Miami. Contento de estar aquí una vez más, aquí contigo. Gracias por tu sintonía. Hoy me acompaña un amigo, el cual aprecio. Él es una figura política en el sur de la Florida. Y desde que comenzó a gobernar, no ha sido pocas las veces en que los medios han dado a conocer diferentes controversias en su relación y en su posición. Pero él sigue firme y adelante, que nada lo detiene. Se trata de Luigi Boria. ¿Cómo estás, queridísimo? ¿Cómo está, pastor? Luigi Boria no solo es alcalde, que es ministro ordenado del Evangelio de Jesucristo. ¿Es posible ser político y cristiano? Sí lo es. Hay algunos cristianos dicen que no se debe ser. No debe ser uno cristiano. Si uno es cristiano, no debe entrar en la política. Ahora cuéntame, ¿por qué dicen eso? Bueno, pastor, usted sabe que el problema más grave que hay es que los políticos mienten mucho, ¿no? Entonces... ¿Mienten los políticos? ¡Ay, qué revelación tan tremenda! Todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Pero sí se puede, cuando tú tienes la palabra en tu corazón, definitivamente tú puedes hablar con la verdad y mostrar, claro, te metes en muchos problemas, ¿no? Que ha sido el punto que me ha sucedido a mí. Pues yo no puedo mentir, yo tengo que decirle la verdad a la gente. Entonces, a veces la situación se pone difícil cuando tú ves que se le dicen las cosas y sobre todo cuando estás en el consejo, la gente espera otra reacción y me ha costado trabajo. Entonces, tratar tú te has vuelto un alcalde que algunos aman y otros odian. Bueno, así es. Yo tengo mucha gente, muchísima gente que me admira y que realmente me apoya y he sentido ese amor de la gente. Pero también hay personas que me han hecho, como se dice, la vida imposible. Pero aún así, pues a esa misma gente, con mucho amor y con mucho respeto, pues se le ha mostrado de que en todas las ocasiones, pues las cosas que yo he manifestado han sido cosas reales y que han sido acertadas, ¿no? Entonces, claro, tarde o temprano van cayendo en su sitio. A medida que va pasando el tiempo, no les queda más remedio que aceptar esa condición. Al principio yo me acuerdo que estaban diciendo que tú dabas las llaves de la ciudad a mucha gente. Bueno, pero es que realmente, y eso me lo criticaron mucho los pastores, porque decían, tú sabes, tiene una connotación espiritual el que tú cedas una llave de una ciudad, pero aunque es simbólico, porque realmente, ¿a quién le das tú una llave? ¿A alguien que es una eminencia, a alguien que merece respeto, a alguien? Y no es para que abra ninguna puerta, porque no, la ciudad... Y si lo para mucho, la policía, le pone una multa le muestra igual. La llave, no, eso no es así, pero aún así yo pienso que hay muchas personas que merecen respeto. Hoy por hoy, pues, tan es así que convencieron al grupo de concejales para que ahora las llaves sean otorgadas con el respaldo de ellos. Yo siempre que he pedido una llave para alguien, ahora siempre me han otorgado el otorgar la llave, con el perdón de la redundancia, pero es algo que realmente ahora pues se hace en forma conjunta con el consejo. En mi opinión, yo sigo insistiendo que el alcalde debería tener, ahora no doy una llave, sino doy una medalla de oro, que la gente le gusta mucho porque es una medalla de la oficina del alcalde. Siempre a la gente le gusta que el alcalde le haga ese tipo de reconocimiento. Pero definitivamente, pues sí he recibido muchas críticas, y sobre todo de los cristianos, porque dicen que la llave es algo
muy espiritual, pues, porque tú estás cediendo la entrada a todo tipo de personas y espero que no se le haya dado, tú no se le haya dado ningún brujo, ¿no? No, eso sí que no. De eso me cuido mucho. Yo hago un estudio del perfil de la persona. Claro, también. Me imagino que lo harás. ¿Por qué te metiste a político? ¿Por qué entraste en la política? Bueno, realmente el Señor habló en mi corazón. Recuérdese, pastor, que yo aprendí de usted. Yo estaba viajando incluso con varios misioneros por varios países, dando entrenamientos de liderazgo. Y hubo un punto donde me convencí de que todos los pilares de la sociedad deberían tener gente cristiana que crea en la palabra de Dios, en los medios, en las comunicaciones, en el gobierno, en las escuelas, en los negocios. Y eso, pues, un día el Señor me habló y me dijo, o sea, que realmente ya era el momento de que agradáramos al corazón de Dios con leyes que fueran de acuerdo a su palabra, ¿no? A nuestra palabra, que es la que nos guía. Y eso fue lo que hice. Y de hecho, de aquel entonces a este, no dejo de predicarle la palabra a todos aquellos que se acercan a mí, sobre todo oficiales electos que muchas veces son escépticos y agnósticos y que creen en otras cosas supernaturales que no tienen ahora, dentro relación. Del gobierno, ¿tú percibes que hay cierta tendencia a una persecución así indirecta hacia ti? Porque tú declaras que eres cristiano cuando ellos también tal vez se declaran cristianos, sin embargo es un cristianismo tal vez un poco diferente. Definitivamente, mira, recientemente, aparte de que he defendido mucho todos los que son los principios cristianos y he ido a Tallahassee a defender, por ejemplo, la oración en las escuelas, la cual logramos de alguna manera en forma de clubes o lo que sea, pero se puede hablar de la palabra a los niños, puedes llevar una Biblia. Pero recientemente, fíjate, pasaron una ley donde querían aprobar lo que era, que todavía no la hemos aprobado, inclusive el seguro de las personas, de que los acompañantes de los empleados que eran acompañantes de cualquier tipo, pueden ser amantes, pueden ser, y que realmente van en contra de nuestros principios. No es que tengamos nada en contra de los homosexuales ni nada de eso, pero definitivamente el homosexualismo es un pecado y nosotros lo sabemos porque está bíblicamente establecido. Entonces, claro, los grupos estos de Safe Day, de protección a los lesbianas y gays, pues tienen una batalla en contra de mí. Pero realmente eso no nos frena. Nosotros, como hemos aprendido de la palabra y de usted, que es mi pastor, pues hemos aprendido claramente de que nosotros tenemos que amar a esas personas que tienen esas desviaciones, pero realmente lo que es el pecado en sí, nosotros no podemos protegerlo. Y no podemos permitir que cada 3 meses una pareja cambie de pareja y entonces nosotros estemos apoyando ese tipo de condiciones. Nosotros tenemos que ser, en cierta forma, respetuosos del matrimonio, respetuosos de la familia. Queremos que haya perseverancia. Aunque cada cual escoja lo que quiera hacer, que cada cual. Pero hay un respeto básico. Exacto. Y sobre todo no queremos claramente que con el tiempo, si esto se permite y se deja abierto, va a afectar, que yo creo que ya ha comenzado a afectar la educación de nuestros hijos. Exacto. Porque ya lo ponen entonces como opciones y entonces hay una guerra entre lo que yo le enseño a mis hijos y lo que tienen en el libro en la escuela. Así es. Y esta es una situación. Déjame hacerte la pregunta. Todas estas posiciones que tú tienes, no solo te ha afectado a ti, ha afectado a tu familia, ¿correcto? Definitivamente, mis hijos, mi esposa. Y sobre todo mi esposa ha llorado muchísimo conmigo y porque no solamente han golpeado a su esposo, a ella también, porque ella participa en muchas fundaciones y ayuda a mucha gente. Y ella tiene la oportunidad, por ejemplo, con lo que es la educación temprana, con lo que es ayudar al más necesitado a través de los médicos que ella está agrupando, el grupo de artistas. Entonces, claro, todas estas son coaliciones que se forman buscándola porque ella tiene ese corazón dado a ayudar y ha recibido muchísimas críticas. Entonces, claro, eso la hiere y, por supuesto, cuando ve también que atacan a su esposo y le hacen tantas cosas que no son verdades y con nuestros hijos, pues hace años vimos claramente cómo atacaron a mi hijo y pues por supuesto eso le ha afectado tanto a ella como a mis hijos, pero gracias a Dios mi hijo ha logrado superar y no hay nada que el Señor
te premie, pues, como el caso de que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. La importancia de confiar en Dios en medio de la batalla. Amén. Y mi hijo tiene un corazón, digamos, volcado al Señor. Él busca al Señor, él lee la palabra, él se reúne con grupos en su casa. Es extraordinario lo que ha pasado, que más bien lo que parecía que iba a terminar en algo que podía perjudicarlo, ha obrado para bien porque mi hijo se ha refugiado más en el Señor y mi hija también. Entonces eso... Ahora bien, esa es la pregunta. Tú eres venezolano, es un hombre de negocio, un empresario muy exitoso. En realidad, tú estás muy bien económicamente. Entraste a la política con el deseo claramente de hacer un buen trabajo, de ayudar a la comunidad, la cual tú vives allá en el Doral, que ustedes que están en otros países, el Doral es una de las ciudades del Gran Miami, de esta área. Igual que es Miami Beach, Miami es una, Miami Beach es otra, Coral Gables, el Doral, son diferentes ciudades dentro de la Gran Miami, que es el condado en sí. Después de todas estas situaciones que tú has tenido y todos estos ataques de tantas proyecciones contra ti, sin necesidad, ¿has pensado tirar la toalla? No, yo me siento muy contento y muy orgulloso de ser alcalde de una ciudad donde he vivido por casi 26 años en la misma casa y mis hijos crecieron ahí y realmente es una ciudad preciosa. Una de las cosas que yo le decía a la gente cuando yo estaba en campaña era que yo quería que Doral se conociera en el mundo entero y que la gente tuviera que ver y quisiera venir a nuestra ciudad. Y realmente se está logrando, pues hemos visto todos los desarrollos. Ahorita mi enfoque, por ejemplo, es concentrado en el tráfico, de que yo pueda solucionar y dar infraestructuralmente. Y he dado muchas ideas, tanto al Departamento de Transporte como otro punto también donde me he enfocado es en los parques. Tenemos 7 parques y ahora vamos a hacer uno que va a ser un ícono dentro de los parques que vamos a desarrollar, que es un centro comunitario. Y tenemos otro parque con un diseño acuático que vamos a tener. Entonces, para mí, yo disfruto lo que hago. Y yo creo que Dios me ha puesto aquí por un propósito y estirar la toalla sería traicionar al Señor. Y yo no sería eso lo que tendría. Tú percibes que esto es parte de tu misión. Exactamente. De tu propósito en la tierra. Tremendo. Cuando regresemos, hay dos cosas. Quiero preguntarle a tu esposa. Quiero traer a Graciela, que la esposa de él está aquí con nosotros, va a estar aquí en la segunda porción del programa. Quiero preguntarle si ella ha deseado tirar la toalla dentro de lágrimas y lágrimas. Y también quiero hacerte ciertas preguntas de cuáles eran las acusaciones principales que te hacían a ti. Y si ahí tenías tú, eras totalmente inocente o tuviste algo que arrepentirte. Regresamos en breve. Te invitamos a sintonizar el programa de televisión Todo es Posible del Pastor Alberto Delgado de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a las 9 de la noche a través de la cadena Enlace. Búscanos en el canal 448 de DirecTV, canal 636 en Comcast y canal 9411 en Dish Network. También puedes sintonizarnos en América TV, canal 41 de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Fortalece tu fe con la palabra de Dios en la voz del pastor Alberto Delgado. Y recuerda, todo es posible si puedes creer. Ser hombre no es cuestión de formar parte del sexo masculino. Su alcance va más allá de estas simples palabras. El doctor Alberto Delgado nos presenta su libro, ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué lugar ocupa la paternidad? ¿Cuál es la posición del hombre en la familia? ¿Por qué es tan importante la unidad familiar? ¿Qué enemigos atan a nuestros hijos? ¿Qué tipo de hombre eres?
Si te interesa comprender algunas de las cosas que Dios espera de ti, analizando tus acciones, conociendo tus capacidades y aprendiendo a usarlas según su propósito, no pases por alto este libro. Sé un hombre de verdad. ¿Qué tipo de hombre eres? Bien, aquí estamos, ¿no?, con ustedes. Soy el pastor Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Hoy aquí en nuestro programa Todo es Posible. Estamos entrevistando al alcalde del Doral. Doral es una ciudad aquí del Gran Miami, Luigi Borja. Y ahora con su esposa Graciela. Graciela, bendiciones. ¿Cómo estás? Muy bendecida de estar aquí con usted. Muy bendecida de estar aquí con nosotros. Y estaba hablando con tu esposo, tu querido esposo. Y claramente, primeramente, sabemos que la situación de cristianos en la política a veces tiene controversia en diferentes maneras. Porque a veces los que no piensan como nosotros y pues creen que somos unos religiosos extremistas y nuestras posiciones son demasiado firmes, y etcétera, etcétera. Y a veces quiere que nosotros nos inclinemos a lo que ellos piensan y a veces lo que ellos piensan no está correcto. Pero entonces los cristianos también nos critican porque dicen esto no deberían estar ahí metidos porque la política es sucia y es oscura. Si es sucia, necesita limpiarse. Así. Y si es oscura, necesita luz. Y Cristo dijo que nosotros no éramos la luz del mundo. Así que yo creo que esta es un área que los políticos tienen que entrar. Pero cuando entras, hay situaciones y problemas. Y tú has pasado por diferentes dificultades. Y lágrimas han salido de tus ojos. Sí, bastante. Yo he visto esas lágrimas en tus ojos. Y cuéntanos, ¿cómo percibes tú o te sentías cuando tú no era necesario para ti económicamente meterte en esto? De pronto tu marido se mete en esto y hay una cantidad de bombardeo contra ustedes y hay dolor en tu corazón contra tu hijo, sobre todo también hubo un tiempo que le cayeron fuerte. Sí. Cuéntanos. Bueno, te diré que está el papel de madre, de esposa, de acompañante, pero si hay un reto para transformar y hacer la diferencia, vale la pena. ¿Vale la pena? Claro que sí, porque yo creo, yo tengo la fe de que el Señor es el que te levanta y uno es el que está al frente. Y siempre, cuando hagas la voluntad de Dios, uno hace la diferencia y Él no te abandona. Esa es la experiencia que hemos tenido en estos 2 años. Así que, ¿no pensaste nunca, yo hice la pregunta a tu marido, al salir de la primera porción del programa, ¿nunca pensaste en tirar la toalla, en colgar los guantes, en decir hasta aquí, se acabó? Suelta esto, que lo coja el vicealcalde, que tome lugar y nosotros vamos para Venezuela. No, porque yo creo que la palabra de Dios no nos engaña. Y si lo hicimos en fe, creyendo que era el propósito, a pesar de que todo lo hacía imposible y que ahí no estaba Dios y que Dios nos había abandonado, cuando uno está abajo, Él viene y te levanta y te hace la diferencia. Eso es tan interesante. Porque cuántas veces en mi vida, en tu vida, puedes haber pensado lo mismo, o parecer que a tu alrededor Dios ni estaba cerca. Pero Cristo dijo, yo no te abandonaré ni te desampararé. No podemos vivir por sentimientos. Porque si vivimos por sentimientos, entonces al parecer que Dios no está, creemos que no está. Y eso cancela su promesa de siempre estar a nuestro lado. Correcto. Así que tú te mantuviste. Sí, sí, aunque físicamente y naturalmente no lucía nada bueno. Pero digo yo, no puede ser que aquí, o si no, no cuadra. O digo yo, si esto no es el propósito, o tienes que abandonar tus creencias o te tienes que mantener firme. Si Dios habló, Dios habló. Exacto. Aunque no luciera. Pero yo digo, no, si fue la voluntad de Dios y yo estoy agradando su corazón, creo que he hecho lo que Él me ha enseñado en su palabra. No le he fallado, me mantengo firme porque Él me va a responder. Bendito Dios. Y te respondió. Y me respondió. Ahora, Luigi. Ahora bien, hubieron muchas situaciones. Personas tal vez que tú confiabas se mostraron muy firmes en contra tuya. Diferentes movimientos a tu alrededor, claramente que tenían bases espirituales, pero se proyectaban en los seres humanos. Pero, ¿puedes tú decir que todo fue un ataque siendo tú totalmente inocente? ¿Hubieron ciertas áreas las cuales tú realmente después podías haber dicho, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera hecho diferente y tal vez me tengo que arrepentir de esto y de esto y lo otro? ¿Hay algo que tienes que arrepentirte, alcalde? Mira, la realidad de todo es que los pasos que yo di, cada vez que se tomaba una acción, tanto en el consejo, por ejemplo, el caso de mi hijo, la gente acusaba de que mi hijo tenía una propiedad
y que yo le había dado el dinero a mi hijo para comprar. Y lo es, cual eso es ilegal. No es ilegal. Yo le regalé el dinero a mi hijo como se lo regalaría a cualquier padre que desea que sus hijos tengan éxito en la vida. Y todavía le sigo regalando y a mí no me importa. ¿Es tu hijo? Pero es mi hijo. Y realmente él es la extensión mía. Pero lo más importante de esto era que cuando vino, y estamos hablando de 2 años atrás, pues al consejo, cualquier hecho relacionado con estas tierras que ellos eran dueños, que por cierto ya vendieron, o sea, ellos vendieron toda su porción y ahora pues están invirtiendo en otras ciudades. Yo me recusaba, o sea, yo tomaba los pasos éticos que había que dar. O sea, viene una acción que hay que tomar sobre un terreno que el hijo del alcalde está como dueño, sencillamente eso es legal decir, bueno, en este caso no puedo votar, así que con todo respeto yo me retiro de la audiencia y decían ustedes que es lo mejor para esta acción que hay que tomar. Y lo hice. ¿No te aprovechaste? Por nada, tu posición. Para nada. Al contrario, y ellos hicieron su denuncia a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética mandó su resolución diciendo de que yo había hecho lo correcto. Entonces, no hay de qué arrepentirse. Mientras se tomen los pasos correspondientes, y lo cual yo hice, pues yo me siento muy orgulloso de haber hecho lo que hice y no me arrepiento porque en ningún momento hice nada indebido. Y eso es lo más importante. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que evaluar siempre no el juicio terrenal, sino el juicio divino. Y para eso, pues, Dios me respaldó. Pues, y lo hemos visto a través de los resultados. Aquí. Estoy aquí. Los resultados lo han mostrado, ¿no? Y de hecho, todas las calumnias que levantaron en contra mía y todas esas cosas, pues, se han demostrado que son puras falsedades y juegos políticos. Como le decía yo al principio, yo no sé mentir y, además, yo no soy un político de carrera. Lo que he aprendido de política lo he aprendido en estos años que he estado ocupando los cargos que he estado ocupando como oficial electo. Y de verdad que no me arrepiento. Yo creo que ha sido una labor extraordinaria, ha servido de mucho a la colectividad, he podido traer bienestar y calidad de vida a los doralinos y yo sigo en esa misma dirección. Y indiscutiblemente la ciudad del Doral ha crecido tremendamente desde que Dios la ha puesto en tus manos, aún con un periodo de controversia enorme, porque vinieron contra ti muy fuerte, eso puso la ciudad en un desbalance. Pero inmediatamente que todo se arregló y se aclaró, está subiendo como la espuma. Así es. Así que vemos que la mano de Dios está ahí. Tú estás bien envuelta en educación, Graciela, y estás envuelta en el anti-bullying, el acoso, que hay tantos problemas en nuestras escuelas aquí en Estados Unidos. No sé en tu país que me estás mirando, pero aquí en Estados Unidos hay un serio problema con el acoso a los niños. Y esos niños que por años hay un acoso sobre ellos, desarrollan un complejo que a veces hay un rencor que hace que haya matazones en las escuelas. Y yo sé que tú estás envuelta en eso, ¿correcto? Bueno, en muchas actividades estoy porque ser la esposa de un alcalde te abre muchas puertas y sería triste que tengas una oportunidad de ayudar a tu comunidad y no lo hagas. Nos hemos apoyado con el anti-bullying, han creado muchos programas a nivel estatal de todo el país, lo que nos hemos unido es en su visión. Han llegado mucha gente de la comunidad ofreciendo ideas, usando el teatro, usando la música, usando a nivel normal de estilo de vida para no usar más la palabra bullying, porque el mismo bullying hace que no quieras participar y queremos involucrar a los jóvenes. Como se hizo hace como 15 días, hubo un evento musical, los jovencitos, los artistas de Orlando que han surgido en la música, entonces ellos son imágenes, pero han sufrido por el bullying en sus épocas cuando eran más niños. Entonces ellos cantan y son aplaudidos por todo, pero también dan un mensaje al final, tratando de que te estoy enseñando lo que es anti-bullying. Claro. Con sabiduría. Con sabiduría. Alcalde, me queda un minuto, poco menos de un minuto. Hay cristianos que están en este momento mirando este programa, en este país y fuera de este país, ya que este programa se ve en todo el mundo. Dime, ¿qué tú le puedes decir a aquellos que en su corazón perciben que Dios lo está llevando a la política y quizás hay cristianos a su alrededor diciendo, no te metan eso, que es un problema, no te metan eso, por esto y por lo otro, pero ¿qué tú le puedes decir a ellos? Mira, necesitamos gente en la política, que sean cristianos y que conozcan el corazón de Dios. El mundo está como está
porque no ha habido más gente que se haya atrevido a dar ese paso y poder establecer leyes que agraden el corazón de Dios. Entonces, si no hay gente como nosotros en la política, ¿quiénes son los que van a crear estas leyes? La gente que no conoce a Dios y que simplemente va a seguir creando leyes que van en contra del corazón de Dios. Entonces yo los exhorto a que se metan en la política, que si no son de la política, el mismo sistema los sacará, pero que ellos se atrevan a dar el paso y que si es el llamado de Dios, Dios los va a respaldar y ellos van a ser unos políticos exitosos y van a traspasar las montañas que nunca antes otros habían traspasado. Y Dios es quien fortalece para traspasar las montañas. Gracias, reverendo Luigi Boria, alcalde de la ciudad del Doral, y su esposa Graciela. Gracias por estar con nosotros. Y tú sigue adelante, de acuerdo al llamado que Dios haya puesto en tu vida, aún si es en la política. Dios te necesita en diferentes áreas en este mundo. Bueno, me voy del aire. Este es el Pastor Delgado, que se despide en este momento recordándote que todo es posible si puedes creer. Día a día podemos ver cómo familias enteras han sido víctimas de tragedias, de desgracias, como adicciones, enfermedades, pobreza, accidentes violentos y divorcios. Son situaciones negativas que se repiten en una familia y en su descendencia. Esto se conoce como maldiciones generacionales. Son espíritus que pasan de una generación a otra. Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Él nos redimió, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero depende de nosotros buscar esa libertad y aprender a romper esas cadenas que han esclavizado a nuestra familia por generaciones. Dios quiere que aprendas a romper las maldiciones que han querido destruir a tu familia para conquistar un futuro libre de tu pasado en el que tus hijos serán liberados de todo mal y el patrón que se repita sea de prosperidad, de salud, de alegría y de bienestar. No podemos asumir una actitud pasiva y creer que ya todo está conquistado en nuestras vidas. Por eso Jesús nos entregó su autoridad para deshacer las obras de las tinieblas y alcanzar esa plena libertad que Él ya conquistó para nosotros. Soy Marian Delgado y hoy te animo a tomar toda tu autoridad sobre tu vida y sobre la vida de tu familia en el nombre de Jesús.